Just close your eyes and let them rest. I know it's hard to fall asleep, but do your best. 'Cause there's a place that I go to when I wanna hide from all the shades of blue. 'Cause at times I think of leaving, my mind takes me back to fall. When the snow begins to sing at night to warm. Hola, ¿cómo están mis queridos amigos y amigas? Bienvenidos una vez más al videito de hoy. Miren, ahora me van a ver con mis fachas. Acabada de levantarme sin arreglarme nada. Bueno, sí me eché un poquito aquí, ¿verdad? Pero pues vamos a estar limpiando el día de hoy. ¿Saben qué? Ayer tuvimos una tormenta súper fuerte. Cayeron granizos bien grandes y hizo bastante desastre. Creo que fue como un estilo huracán, la verdad no estoy segura, pero sí hizo bastante desastre. Aquí nomás trajo hojas de todos los palos que están alrededor, que tenemos uno por aquí, y de todos lados pues sí hizo bastante fuerte el viento, pero en una calle que sigue por aquí, allí sí botó bastantes palos, unos cayeron encima de los carros. Yo creo que todavía han de estar ahí porque levantar eso pues les va a costar un poquito, pero en toda la calle botó bastantes palos. Y también le llevó el techo a una casita que está pegada a un restaurante. Pero pues gracias a Dios aquí no fue tanto el desastre, nomás la limpieza que tenemos que hacer. No botó ningún palo. Yo tenía miedo con este que está aquí de los vecinos que se viniera para acá, pero pues no, gracias a Dios pues no pasó eso. Solamente vamos a estar limpiando el poco de hojas que trajo. Y también se nos fue la luz. Eso sí que nos quedamos sin luz toda la noche. Héctor estuvo corriendo, fue a traer una batería para conectar la bomba, porque eso sí me preocupé. Conectó la bomba del agua para que saque el agua de lo que es el sótano, porque si eso se llega a rebalsar, entonces sí iba a ser más grave la cosa, porque se nos iba a inundar el sótano. Pero pues gracias a Dios él rapidito fue y trajo una batería, que siempre él tiene cositas ahí de emergencia, ¿verdad? Todas las herramientas, conectó la batería y pues ya sacó toda esa agua que estaba ya acumulada en el pocito que está en el sótano. Hay un pocito ahí que ese ya se los he mostrado, pero pues tiene una bomba para sacar toda esa agua. Así que como no había corriente, eso no podía estar funcionando. Pero ya después que Héctor pues la conectó, pues ya estuvimos sacando esa agua. Y pues nomás teníamos la preocupación que si la luz no venía, teníamos que conectar esta planta. Él la trató de encender anoche, pero no pudo. La verdad que estuvo batallando quizás hasta como a la 1 de la mañana, porque la refri estaba apagada, también el freezer, o sea, se nos iba a arruinar la comida, estábamos pensando. Pero ya andaban ahí los de la luz eléctrica de mantenimiento y pues andaban arreglándola ya, y pues no sabíamos nosotros nomás a qué horas la iban a arreglar, ¿verdad? Pero pues mi esposo ya estaba preparándose, él rapidito agarró, fue a traer la batería, conectó la bomba, luego trajo la planta, pero esta sí no le funcionó, estuvo batallando, pero ahí está. Nomás hoy en la mañana que me dice, si la luz no viene, yo tengo que ir a conseguirme otra planta, porque esta sí no sirve y si no se nos va a arruinar la comida. Pero gracias a Dios, ahora como a las 7 y 15, la luz vino nuevamente, y así que asunto arreglado, ya se activó de nuevo la bombita. Hola Chessy, buenos días. Hola. Buenos días, ya estuvo Chessy. Y usted mañaneó esa limpieza, ¿verdad? Ya tiene su pala allí. Ya tiene un montón aquí, miren. Pero eso lo vamos a estar haciendo soplado, porque así barrido pues no vamos a terminar de limpiar todo este poco de hojas que hay por todos lados. Ya mi esposo nos dejó los dos sopladores por allá, se nos va a hacer fácil. Y es que quiero hacerles un final también de un video, y los tapetes los pongo aquí, y ahora con todo esto aquí pues se ve veo. Así que vamos a estar limpiando todo eso, miren, si es que fue bastante, pero pues aquí les digo que solamente son hojas. Al otro lado sí hay muchos palos tirados, y aquí miren, esta planta es la que les digo que no funcionó. ¿Qué, Chessy? Necesita una bolsa. ¿Necesita una bolsa? Creo que aquí en la bodega hay, Chessy.
Entonces, esta planta es la que les digo, miren, no le funcionó, estuve batallando para encender la noche, pero no pudo, hasta con un taladro le estaba dando ahí con una cosita ahí para esa tuerca, dándole vuelta y jalándole con esa pita y no la pudo hacer encender. Pero gracias a Dios ya no la necesitamos porque la luz ya vino. Es que aquí se pusieron las pilas a arreglar todo esto. Entonces vamos a estar limpiando todo esto. Aunque hay mucha agua, miren, hay mucha agua, pero pues vamos a ver si el soplador nos funciona para poder limpiar todo ese ojerío que vino de otros lados. Aquí se metió el agua, miren, les voy a enseñar. Es que esto sí fue feo. Bajé todos los adornitos que tenía allí. Y aquí tenemos toallas tiradas porque se metió el agua por esta ventana. No por aquí arriba, sino que, no sé, como por abajo, como por en medio de la pared se vino. Y pues vino saliendo por aquí, miren. Salió bastantita agua, pero pues la estuvimos secando. Y ya de último dejamos una toalla ahí por si llegaba a salir más, pero ya fue poquito. Pero sí voy a lavar estas toallas. La dejamos ahí para que imprimiera, ¿verdad? También se nos metió por acá, que esta toalla pues ya la tengo allá tirada en la cocina. Voy a lavar todo eso porque aquí nunca se había metido el agua, pero como azotó por todos lados. Pero sí, miren, ahí en la calle pueden ver los carros llenos de hoja, los techos allá, miren, todos llenos de hojas. Lo bueno que son hojas, ¿verdad? Si se hubieran venido esas ramas, es peligroso. Gracias a Dios, pues no llegamos hasta allí. Y también aquí se metió el agua. Nosotros estuvimos poniendo igual las toallas para que se secaran. Y aquí arriba, no sé si se metió por aquí o qué pasó. Esto no estaba así rajado. Qué raro. Está como rajado ahí. No sé si se metió el agua también por ahí. Pero no veo que se haya ido por aquí, ¿verdad? Solamente veo eso así. Pero bueno, ya gracias a Dios esto ya pasó y pues no pasó a más. Y pues así terminaron, miren. Les voy a enseñar también ahí afuera. Bueno, pues sin más que hablar, manos a la obra. Vamos a ponernos a trabajar. You know it still hurts a little bit, but not that much. 'Cause if you want somebody else, who am I to judge? I've been thinking about you all the time, but that's alright. I'm starting to get used to it, think I'll survive. I met you in the summer, when you left it was cold. Said we loved one another, guess that we were wrong. Ya limpiamos esta área de aquí. Brian me está ayudando también a recoger basura, pero estamos limpiando la parte de enfrente. Pero creo que ahora sí el sol ya empezó a calentar y como ya empezamos nosotros también en movimiento, ya empiezo a sudar la gota gorda, que de verdad necesito sudar, la verdad. Así que vamos a estar limpiando allá enfrente, pero ellos me van a seguir ayudando con la parte de allá que les digo. Y luego nos vamos a ir a lavar toda esa ropa que tenemos también sucia, que ya tengo de anteriormente, y todas las toallas que sacamos anoche. Está caliente. La verdad que tengo bastante ayuda con Brian. Él me está ayudando bastante en los quehaceres de la casa. Ahora que está de vacaciones, pues me está ayudando bastante, ¿verdad? Pero cuando van a la escuela, pues claro que tienen que hacer sus quehaceres. Pero ya nos vamos a ir de vacaciones también y él está súper feliz porque la otra semana, primero Dios, pues queremos dar una salidita. ¿Se acuerdan que les dije la vez pasada que íbamos a salir de vacaciones? Y pues no hemos podido por tantas cosas que han estado pasando aquí en la casa, pero espero en Dios que ahora sí tengamos la oportunidad de darnos una salidita antes de que ellos regresen a la escuela, porque ya solamente les vienen quedando 3 semanas. Vamos a aprovechar estos últimos días para darnos una salidita y pues aprovechar en familia, ¿verdad? Bueno amigos, después que limpiamos todo ya bien bonito, digo yo, ¿verdad? Que quedó más o menos bonito. Ya me eché también un bañito, ya me refresqué un poquito porque terminé como que era pollo sudado.
toda bañada en sudor, la verdad que así creo que voy a rebajar un poquito, ¿verdad? Así que dejamos todo esto bien bonito, voy a ir a traer el carro allá, pero antes de eso vamos a ir al Chipotle. Voy a llevarle un burrito a mi esposo porque ahora sí no cociné, me la pasé limpiando toda la mañana. Bueno, nos pasamos limpiando porque mis hijos me ayudaron. Así que vamos a estar yendo allí y luego tengo que regresar porque tengo otras cosas que hacer. El carro lo traje hasta aquí para que no se me llenara de hojas. Y ahora sí voy sola. Así que vámonos antes de que se nos haga la tarde. Porque ahora sí, miren. Uy, ahora sí está caliente. Ojalá que se me enfríe esto rapidito. Vamos a ir a comprar esos burritos y se los voy a ir a dejar a mi esposo así rapidito. Así que me van a estar acompañando. Y luego tengo que venir a hacer el final del video que todavía no lo he hecho, les digo. Me la he pasado corriendo toda la mañana. Así que... Just close your eyes and let them rest. I know it's hard to fall asleep, but do your best. Cause there's a place that I go to when I wanna hide from all the shades of blue. Cause at times I think of... Bueno amigos, ya vine de dejarle la comida a Héctor y ¿qué creen? Como yo no había salido, pues no me había dado cuenta de tan tremenda destrucción que hizo esta tormenta de ayer. Fue una tormenta con granizos súper grandes y pues el huracán también. Saben que ahí por la escuela donde van mis hijos ha botado pinos, palos arrancados de raíz los hizo. La verdad que yo nunca había visto esto en el área donde nosotros hemos vivido. Siempre han habido cosas, ¿verdad? Han habido tormentas muy fuertes. Incluso cuando nos casamos pasó un huracán Irene, que no sé si muchos se recuerdan, pero ese no hizo tanta destrucción y lo mencionaron muchísimo, ese huracán que venía, pero este no lo mencionaron tanto y fue más la destrucción que ha hecho porque ha botado palos completamente de raíz. Allí les dejé un pedacito nomás porque pues vengo caminando y pues de pasada les pude grabar un poquito, pero lo bueno es que no se escucha que haya gente que haya sufrido, ¿verdad? Solamente fueron los palos que cayeron así, no se ve que están encima de las casas, bendito sea Dios, porque ese sí hubiese sido más terrible. Sí cayeron unos encima de los carros, pero parece que los carros ya estaban estacionados ahí. Y justo también me voy dando cuenta que en mi carro está completamente dañado. Todos los granizos que cayeron quedaron las marquitas allí y creo que tengo que hacer el reporte con la aseguranza porque eso sí me va a salir muy caro repararlo, porque en todo el carro tiene las marquitas. Ahorita se los voy a mostrar, miren. Estoy viéndole todos estos, creo que ustedes no lo van a ver, pero aquí están todas las marcas de todos los granizos que le cayeron. Son como unas marquitas, es que parece que fueron piedras las que le cayeron. Y no sé si ustedes le alcancen a ver, pero sí tiene en todo esto. Aquí tiene unos muy grandes, por todo esto tiene, y creo que ahí arriba también va a tener muchos. Todos estos fueron granizos que le cayeron y sí, todo eso está marcado y de ahí arriba tiene que tener también, nomás que no se los puedo alcanzar a ver, pero aquí sí tiene bastantes. Miren, no sé si ustedes pueden observar allí, más creo que no, ¿verdad? Porque como es negro no se le alcanzan a ver, pero este sí está bien grande. Aquí parece que cayó uno bien grande. Bueno amigos, estamos ya el siguiente día. Saben que ayer estuve hablando a la aseguranza por lo del carro. Ya hice el reclamo, me va a tocar pagar una parte a mí, ¿verdad? Pero ellos se encargan en lo demás. Así que me le van a estar reparando todas esas marquitas que me le hicieron los granizos. Y yo me afligí bastante, la verdad, a la hora de que estaba cayendo toda esa tormenta bien fuerte. Pero pues gracias a Dios, ¿verdad? Todos estamos bien. Así que vamos a estar saliendo ahora. Vamos a hacer unos mandados. Les vamos a comprar los útiles escolares a los niños. Porque si pensamos dar una salida la otra semana, ya vamos a venir tarde para comprarle todo lo que ellos van a necesitar para la escuela. Y pues yo no se los había comprado porque con eso de que estábamos y no sabíamos si ellos iban a ir a esta escuela,
o iban a ir a otra, pues iba a ser diferente lo que ellos iban a necesitar. Pero bueno, ya nos vamos a preparar para que ellos empiecen a ir y van a seguir yendo a la misma escuela, si Dios permite. Creo que una mochila de las que encontramos en un último video, una rosadita, Chelsea se la estará dejando porque está bien bonita. También tiene marcadores, tiene unos cuantos lápices. Así que en eso no voy a gastar. O otras cositas que estaremos comprando, la verdad, para que ellos ya estén listos para irse a clases este año, que también están emocionados. Miren, por aquí pedimos unas papas y estas se ven súper deliciosas. Le echan quesito. Gracias. Y a Brian le trajeron una carnita asada. Yadira aquí pidió dos pupusas de frijol con queso que se ven bien antojables. Miren, tres revueltas. ¿Sí? Ah, ok. Yo sí me pedí una de frijol con queso y una de loroco con queso, miren. Ok, amigos, vamos saliendo de comer. Fuimos a comer unas pupusas bien riquísimas, auténticas, salvadoreñas. El curtido y la salsa, todo estaba muy rico. Y también pasamos a que se cortaran el pelo porque, como les digo, queremos dar una salidita. Y pues ya ellos andan preparándose, poniéndose bien pipiris nice. Así que ahorita vamos a ir a comprarles los útiles escolares, que ahora sí ya se nos está agarrando un poco la tarde. Y ahorita he estado hablando con la muchacha que nos anda enseñando la casa. Creo que después de esto vamos a ir a ver una casa, pero eso sí no se lo voy a mostrar en este video, sino que será en el próximo. No sé si ahorita les puedo grabar también en la tienda cuando ande comprando los útiles escolares, porque es que ahí ponen música y luego me ponen derechos de autor y todo eso, quiero evitármelo. Bueno, amigos, vamos saliendo de Walmart. Ya llevamos todo lo que necesitábamos, supuestamente. Folders tenemos en la casa, así que no trajimos. Esto no está bien. Y compré esta colchoneta. Miren, ¿se acuerdan la vez pasada que compré un colchón que me salió bien duro? Y creo que eso es lo que me está afectando la espalda. Pero ahora me compré esta, que dice que es de 3 pulgadas. Espero que después de esto yo ya pueda dormir tranquila, porque me levanto con un dolor de espalda que parece que había trabajado toda la noche. Y nada, que trabajamos, ¿verdad, viejo? Pero sí, ahí está esa colchonetita. Y aquí llevamos ya todos los comprados. Miren las cositas que ellos necesitan para llevar a la escuela. Unos cuadernos, esta para meter los lápices, los colores. Bueno, es un estuche, ¿verdad? Y aquí, ¿qué llevo? Oh, miren, aquí llevo un bote de cloro. Este lo metí en dos bolsas porque la vez pasada me traje un bote de cloro y lo puse nomás así, pero no fue en este carro, fue en la van. Se me dio vuelta y se me manchó toda la carpeta, y eso ya se los he enseñado en otros videos. Así que aquí van las demás cositas, puras cosas de la escuela van allí. Ok, amigos, estas han sido las compras del día de hoy. Creo que ya estamos listos para que ellos regresen a clases. Así que ahorita nos vamos a ir a ver una casa. Ya le hablé a la muchacha, nos hemos quedado de reunir, pero eso se los estaré mostrando en un próximo videito. Así que muchísimas gracias por haber llegado hasta el final. Les mando un abrazo súper enorme y, como siempre, nos vemos hasta un próximo videito. Bye. 'Cause baby, I got you.